Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Como lo han anunciado varios voceros de nuestro gobierno, el día de ayer, durante el desarrollo de la celebración del 81 aniversario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana en la Avenida Bolívar de Caracas, y mientras el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cerraba el evento con sus palabras dirigidas al pueblo, se escucharon unas detonaciones. Se cumplieron con todos los protocolos establecidos para la seguridad del primer mandatario nacional, con las medidas para su extracción del lugar. Y se activaron de manera inmediata los anillos de seguridad para estos eventos y la activación de todos los organismos de inteligencia para iniciar de manera inmediata las investigaciones de rigor. Se pudo evidenciar, una vez desplegados los órganos de inteligencia y los anillos de seguridad, que desde calles adyacentes al evento fueron despegados dos aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva, lo que llamamos drones. Aproximadamente cada una de ellas con un kilogramo de explosivo denominado C4, capaz de hacer daño efectivo a un radio aproximadamente de 50 metros. Este tipo de aeronaves pilotadas a distancia son aeronaves especiales diseñados para trabajos industriales que pueden soportar grandes cargas y peso, como por ejemplo una cámara de cine o un kit complejo de grabación. Un modelo de aeronave tripulada a distancia DJI M600. Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna, pero gracias a las técnicas especiales de nuestra Guardia de Honor Presidencial y la instalación de equipos inhibidores de señales, se logró desorientar al dron, activándose fuera del perímetro planificado por los sicarios y terroristas de este hecho. El otro dron perdió el control en las aproximaciones del evento y cayó en un edificio cercano denominado Don Eduardo, cerca de la Avenida Bolívar, detonando a la altura del piso 1 del mencionado edificio una vez que iba cayendo a tierra. Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia. No solamente fue un acto de delito de magnicidio, sino también un homicidio en grado de frustración contra el pueblo de Venezuela que estaba asistiendo al acto. Contra representantes de los poderes que se encontraban en la tribuna presidencial, contra representantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, embajadores, agregados militares, contra el alto mando militar, ministros y ministras. Tenemos hasta ahora 6 terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados. Se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias de interés criminalístico, evidencias fílmicas de presuntos colaboradores de este hecho. Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales dentro y fuera del país. Por eso que no se descartan las próximas horas
otras detenciones. Lamentablemente tenemos 7 efectivos militares de nuestra Guardia Nacional Bolivariana lesionados, 3 de ellos con pronóstico reservado. Es importante resaltar que estos detenidos, uno de ellos tiene orden de captura por estar directamente involucrado en el asalto al Fuerte Paramacay, la Brigada Blindada de Valencia, que mañana casualmente cumple un año de haber ocurrido. Otro fue detenido en el 2014 por participar directamente en las guarimbas y le fue otorgado un beneficio procesal. Como le decía nuestro padre Bolívar, después de un perdón viene una traición. Estos hechos terroristas representan una cachetada a la voluntad expresada y demostrada por el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de diálogo y reconciliación nacional. La comunidad internacional y con ellos todos los medios de comunicación internacional no pueden ser ajenas a lo que aquí sucedió. Se expresa claramente de qué lado están los que buscan la paz. Agradecemos por otro lado las expresiones de solidaridad recibidas para nuestro presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela. También queremos aprovechar para felicitar a los órganos de inteligencia y de seguridad por la efectiva, rápida respuesta para el esclarecimiento de este repudiable hecho. Nosotros vamos a seguir ejerciendo la autoridad democrática, la autoridad que nos da la Constitución y las leyes de la República para seguir garantizando la paz, que es nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenas tardes.